Buenas tardes a todos. Aquí estamos viendo a los estudiantes entrando al estadio y tomando sus asientos. Gracias por compartir este momento con nosotros. Es un momento emocionante para estos estudiantes que han estado trabajando desde su casa el último año y medio. Muy buenas tardes, padres, familias y amigos. Esta es la graduación de la Escuela Preparatoria Buena del año escolar 2020-2021. Bienvenidos a todos. Aquí lo que vemos a todos nuestros estudiantes de último año entrar al estadio y tomar asiento. Disfruten de este momento. Busquen a sus estudiantes y compartan este grato momento con ellos.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Estamos presentando a la clase de graduación de la preparatoria Buena del año 2020-2021. Siguen entrando los estudiantes. Ahora van a comenzar a entrar los profesores. Parece que hemos llegado al final. Están todos los estudiantes sentados en el estadio. Los profesores están entrando, sentándose en el escenario. Ok, ahora vamos a hacer el juramento a la bandera.
este estudiante está cantando el himno nacional de los Estados Unidos. Muy bien, ahora terminó el himno. En este momento la orquesta está tocando la canción típica de la preparatoria buena. Esta es la directora Bobby Powers. Están dando las bienvenidas a las familias, a los amigos, a los estudiantes y a todo el panel de administración por estar aquí. Está dando las felicitaciones a nuestros estudiantes. Aplauden simplemente porque este año han podido graduarse en el estadio de la escuela. Esto es algo emocionante de poder celebrar este evento tan significante para todos estos estudiantes. Estos maestros están usando blanco hoy porque estos maestros han sido votados personas que han sido mentores a nuestros estudiantes. Los mismos estudiantes han votado a estas personas del panel, del profesorado,
por ser un mentor a los estudiantes. Es un gran honor y les están pidiendo que se pongan de pie para un gran aplauso. Están recordando a nuestro alumno Patrick Graham, que no ha podido estar aquí hoy. La directora indica que han sido 4 años raros para estos estudiantes, ya que la pandemia interrumpió muchas cosas, pero una de las cosas que sí fue importante es que aprendimos que la conexión humana era importantísimo para esta pandemia, y también ahora que estamos mejorando y saliendo para adelante. Este es un momento muy emocionante. Miren a sus alrededores y vean que esto no hubiese sido posible sin el cariño y el amor que nos dimos uno al otro y el apoyo que nos dimos uno al otro durante un momento muy difícil y muy desafiante. Ahora vamos a reconocer a los estudiantes que están tienen puestos cordones o estolas. Son los estudiantes de AVID, de ASB, del cuerpo estudiantil, el sello multilingüe, ROP, música. Magna cum laude de grado 4.9. Summa cum laude de 4.4. Todos han hecho un trabajo excepcional. Algunas de las universidades donde van a ir estos estudiantes: Arizona, Cal Poly, San Luis Obispo, la Universidad de Channel Islands, Chico, la Universidad de Chico, Fullerton, Dominguez Hills, Long Beach, Northridge, la Bahía de Monterrey, San José, San Marcos, Sonoma, la Universidad de Cal Lutheran, la de del sur de Nevada, Colorado,
La Universidad de Concordia. La Escuela Dorothy Boswell. La Universidad de Georgia. Gonzaga. Gran Cañón. Harvard. Humboldt. Idaho, la Universidad de Lakeland, el Colegio de Lewis and Clark, la Universidad del Norte de Arizona, el Colegio Comunitario de Oxnard, el Colegio de San Bernardino, la Universidad de Stanford, de la Universidad de St. John, el Colegio de Tomás Aquinas, UC Davis, UC San Diego, Santa Cruz, la Academia de los Marinos Mercantes, la Universidad de Las Vegas, del Norte de Colorado, la Universidad de Oregón, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Ventura, la del Oeste de Illinois y la Universidad de Ohio Tech. Algunas de ustedes también han decidido ir directamente a trabajar. Le damos mucha gratitud a todos ustedes. Estudiantes, donde vayan, siempre se acuérdense que buena siempre va a ser su hogar. Así que esta graduación los trae al final de su carrera de preparatoria. Las relaciones que han formado hoy van a seguir para ustedes en mucha su vida. Ahora va a hablar nuestro superintendente, el doctor Roger Rice. Veo mucha gente aquí que están tratando de grabar este evento para todos los que no tuvieron la gran fortuna de poder estar acá en persona con nosotros. El personal técnico, el personal de video. Por favor, vamos a darles un gran aplauso a toda esa gente que trabaja detrás de toda la organización. Por supuesto también que nuestra orquesta que tienen... Nos han dado una hermosa música a medida que fuimos entrando. Quiero dar y felicitar personalmente a cada uno de ustedes alumnos. Ustedes han pasado unos 4 años muy difíciles, empezando con los incendios Thomas y terminando con la pandemia. Sé que han sido años de desafío, pero como si vemos a nuestros alrededores, vemos que fuimos muy resilientes en todas estas ocasiones.
Quiero tomar este momento, un momento para que todos vean a sus alrededores y vean todo qué lejos hemos llegado en estos últimos 4 años. Vamos a darnos las gracias uno al otro por estar acá juntos, por desafiar todos estos retos. El superintendente sigue agradeciendo por todos los diferentes acontecimientos que han pasado en este último año. Y ahora está invitando al vicepresidente de la Junta Directiva, Matt Almaraz. Como ustedes saben, este va a ser la última graduación de la directora Powers. Ha hecho un gran trabajo en su liderazgo en la escuela y ahora se va a una escuela primaria para ser directora. Y lo que le queremos dar es dar las gracias a esta increíble directora por tanta dedicación a nuestros estudiantes. Estamos escuchando a Carlos, que es un estudiante graduado con las mejores calificaciones. Está hablando de su historia y su trayectoria en la escuela.
Ahora va a estar la estudiante Mary Gunter, que va a estar cantando una canción. La canción de la señorita Cantor se trata de esperanzas y sueños. Un aplauso para la señorita Gunter. Un otro aplauso para la señorita.
La directora está certificando que todos estos estudiantes han completado todos sus requisitos para poder calificar para su graduación. Delante del superintendente y la mesa directiva, de parte de la mesa directiva, acepto la certificación de la directora Powers y certifico que estos estudiantes están listos para graduarse como la clase del 2021. Y acepto la clase bajo sus recomendaciones. Felicitaciones, directora, y felicitaciones, estudiantes. Ahora van a empezar a presentar los diplomas a los estudiantes.
Emi, ¿tiene una pregunta? Emi, si tiene una pregunta, por favor, sáquese de el silencio o prenda su micrófono, por favor.
Si tienen alguna pregunta, por favor, usen el chat.
Buenas tardes a todos. Es un gran honor de estar aquí como alumno de Buena. Este es el señor Almaraz de la Junta Directiva de Educación. Y es nuestro orgullo estar aquí frente de ustedes por todos sus éxitos. Nosotros le hacemos honor a todos sus esfuerzos en esta trayectoria que hemos pasado en estos años. Gracias a la directora por apoyar a sus estudiantes. Y gracias a todo su profesorado también por creer en ellos. Ok, ahora vamos a dar vueltas el cordón. Esperen. Sus cordones deben estar de su lado derecho. En un momento les voy a pedir que los pasen del lado izquierdo, que significa su graduación de la preparatoria. Alumnos, muevan sus cordones. Felicitaciones, clases de 2021. Ahora ya son graduados. Muy orgullosa de todos ustedes. Estudiantes, padres, familias y amigos, gracias por estar acá y compartir este momento tan emocionante con nosotros. Ha sido nuestro gran honor de estar presenciando esta clase y esta graduación. Muchísimas gracias. Esto concluye la graduación de la preparatoria Buena.
Gracias.